Es para nosotros este día un día muy importante, un día muy especial, ya que contamos con la visita de nuestro vicepresidente de la República, el licenciado Óscar Ortiz, y específicamente esta visita pues obedece a una serie de pláticas sostenidas con él anteriormente, articulando esfuerzo con todas las instituciones a efecto de, número uno, intervenir lo que es el espacio acá del estadio municipal Luis Amílcar Moreno. Como ustedes pueden ver, este estadio pues ya se le hizo una inversión bastante significativa, pero tenemos el problema que hasta ahorita no es funcional, no lo estamos utilizando, no tenemos la cerca perimetral y hace falta mucho para que la Federación Salvadoreña de Fútbol autorice para poder jugar en segunda, tercera y primera división. Así de que hemos hecho el recorrido este día por las principales instalaciones del estadio. También estamos solicitando y venimos de hacer el recorrido a lo que es la cancha que está contigo al penal. Hemos solicitado la remodelación de esa cancha para ponerle grama sintética y también intervenir en lo que es la remodelación del parquecito que está pegado a la cancha, que beneficiaría pues a las dos comunidades, Vista Hermosa 1 y Vista Hermosa 2. Tercero, hemos pedido una autorización para que a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia se nos autorice firmar un convenio tripartito entre FISDL, MOP y Alcaldía para poder intervenir 2 kilómetros de carretera que van desde el cementerio municipal hasta la escuela de la colonia San José. Decirles en ese sentido que también hemos solicitado la remodelación del polideportivo que está contiguo pues a la colonia Las Flores. Sabemos de que como municipio tenemos grandes esperanzas de que nos van a ayudar, pero también entendemos de las limitantes que el gobierno central tiene. Creo que si aunamos esfuerzos, alcaldía, gobierno central y otras instituciones del estado, autónomas o incluso empresa privada, la carga va a ser más liviana para todos. Agradecer a nuestro diputado, pues, el ingeniero Guadalupe Vázquez, porque él ha sido parte pues, de toda esta gestión y nos ha acompañado, y esperamos que desde la Asamblea pues, nos puedan acompañar las otras fracciones de partido, porque para esto pues, necesitamos el apoyo de los diputados para que puedan autorizar la erogación de estos fondos y poderlos invertir en San Francisco Gotera como cabecera departamental. Y nosotros lo hemos visto que es como una compensación social por tener un centro penal en nuestro municipio. Y creemos de que en la medida que nosotros podemos liberar espacios públicos y ponerlos a la disposición como espacios de sano esparcimiento para los jóvenes, las condiciones de vida para nuestro municipio pues van a ser todavía mejores. Encantado, mi calidad de vicepresidente y secretario técnico, de estar acá compartiendo con ustedes aquí en el escenario deportivo Luis Amílcar Moreno. Un escenario deportivo que está en condiciones muy precarias y que a todas luces requiere una intervención importante para convertirlo en un escenario deportivo, recreativo, inclusivo, que inspire a los niños, a los jóvenes y por supuesto que sea un escenario digno para los equipos de fútbol que practican el deporte en tercera, segunda y primera división. Tener un escenario deportivo muy bonito es parte de una identidad de una ciudad y sobre todo con tanta historia como el caso de Gotera. Imagínense ustedes, aquí tenemos un equipo histórico como es el Fuerte San Francisco, anda en segunda división, pero no pensemos en el ahora, pensemos en el ahora y el mañana. Más allá de si el equipo está en primera, en segunda, en tercera, aquí hay cientos de niños que les encantaría ver buenos partidos de fútbol, ver deporte masculino, deporte femenino, y que además el estadio se convierta en un espacio de integración familiar, inclusivo y seguro. Y creo que tiene sentido, vale la pena intervenirlo, como estamos interviniendo otros escenarios, y hemos hablado con el alcalde, que realmente tuvimos reuniones previas, de las posibilidades en el esfuerzo compartido, gobierno local y gobierno nacional, podemos hacer cosas interesantes
para la familia aquí en Gotera, para la familia del departamento de Morazán. Yo quiero saludar a cada una de las familias de aquí de la cabecera departamental, mandarles un fuerte abrazo a nombre de nuestro presidente y de este servidor en mi calidad de vicepresidente. Quiero agradecer la presencia de nuestro gobernador departamental, con quien hemos hablado para articular las distintas actividades sobre las cuales estamos invirtiendo en el departamento. Nosotros habíamos dicho que Oriente ya no podía seguir siendo olvidado, y es tan así que estamos haciendo grandes inversiones en Oriente. Estamos recuperando el Estadio Barraza, casi 4 millones de dólares le vamos a invertir al Estadio Barraza. Este fin de año va a estar espectacular el Estadio Barraza. Estamos por comenzar el Bypass de San Miguel, 122 millones. El año pasado cerramos el Hospital de la Unión con un promedio de 18 millones de inversión, ¿verdad? Estamos construyendo un hospital de 80 millones de dólares en San Miguel. Va a ser el mejor hospital del Seguro Social en todo el país, ¿verdad? Estamos ahora interviniendo varios tramos de caminos y carreteras en toda la zona costera, desde San Miguel hasta la Unión. Estamos a punto de concesionar el puerto de la Unión Centroamericana en el transcurso de este año. Y allí, además, estamos tratando de gestionar que el turismo se multiplique en zonas de la zona norte del departamento, de la zona oriental. Tiene Morazán, como San Miguel, tiene muchos lugares bonitos. Lo que pasa es que hay que darlos a conocer y hay que crearle condiciones. Y la cabecera se convierte como en el punto focal de todos los municipios. Y por eso vale la pena invertir en cosas que estimulen a los jóvenes. Así es que ahí yo agradezco a los diputados, porque este esfuerzo va a ser conjunto. Aquí tenemos a nuestro diputado por el departamento, a nuestra diputada también, al equipo de diputados que con ellos hemos convenido trabajar por aprobar un fondo importante en la Asamblea, y que parte de ese fondo pueda también ser ocupado para seguir mejorando escenarios deportivos y recuperando espacios públicos como el que hemos visitado pegado al penal. Además, ustedes saben que ahí tenemos un penal que le estamos invirtiendo, pero la mejor inversión es la que hacemos directamente para los niños y los jóvenes. Y qué más bonito que recuperar un espacio público tan popular como el que tenemos aquí, apenas a 100 metros, aquí pegado. Y ya estamos trabajando con FIDL, vamos a trabajar junto con la alcaldía, junto con el gobernador, para tratar de hacer un diseño lo más rápido posible y tratar de ponernos una ruta, a partir también de que podamos contar con los fondos que ahí están disponibles, pero que necesitamos que la Asamblea los apruebe bajo el contexto en que se le hemos presentado. Ya como el FIDL, que hay un equipo pesado aquí, digo, no de libras, sino pesado de capacidad, el FIDL aquí me acompaña para tratar de conectar con el equipo municipal y con el gobernador, para empezar a tener ya, alcalde, una proyección de más o menos, podemos hacerlo total o por fase, eso depende de cómo nos salga el presupuesto. Lo que sí puedo decir, que media vez demos el paso con la Asamblea, esta historia va a cambiar acá. Y ustedes verán cómo los espacios públicos activan a la familia y a la comunidad de manera positiva. Encantado de estar aquí en Gotera, de haber visitado la alcaldía municipal, de haber saludado al consejo municipal. La idea es un gobierno totalmente cercano con los municipios, con las comunidades, y seguir invirtiendo en aquellas áreas que tienen un enorme impacto positivo para la vida cotidiana de la familia y las comunidades. Y si hay algo que tiene impacto en la familia y en la comunidad, son espacios públicos de calidad, abiertos y seguros, como los que queremos aquí desarrollar aquí en Gotera. Nosotros hemos solicitado básicamente cuatro cosas: remodelación del estadio Luis Amílcar Moreno, la intervención de la cancha del penal, incluyendo la remodelación del parque, hemos solicitado también la remodelación del polideportivo y la intervención de la calle del cementerio hasta la escuela de la colonia San José. Consideramos de que quizás no van a poder ser todas, pero por lo menos de tres estamos seguros, que es la del estadio, la de la cancha del penal y la carretera del cementerio de la colonia San José. Entonces, esta visita del vicepresidente es porque ustedes le han hecho esas peticiones, y lo mismo va a ser. Por supuesto, esto ya es el fruto de una serie de esfuerzos y reuniones que hemos venido sosteniendo en coordinación con nuestro diputado Guadalupe Vázquez. Pues hoy tenemos ya los resultados de esto, y creemos de que vamos avanzando con
con pie firme. La verdad es que nosotros le estamos apostando mucho a lo que es la recuperación de los espacios públicos para poder tener más zonas de sano esparcimiento para nuestros jóvenes. Y en la medida de que tengamos a nuestros jóvenes bien ocupados, entretenidos, haciendo deporte, pues creo que las condiciones de nuestro municipio van a ser aún mejores.